haremos repostería italiana con Patricia Morales, un delicioso cannoli a la siciliana, para postres, buffets, para acompañar el café y, por qué no, el té. Veamos los ingredientes de los cannolis. 150 gramos de harina, 25 gramos de azúcar, una cucharadita de cocoa, una cucharadita de café granulado, una pizca de sal, 30 gramos de mantequilla sin sal, vino blanco seco suficiente para formar la masa, un huevo para sellar, un litro de aceite para freír, 150 gramos de azúcar pulverizada para espolvorear, mantequilla para engrasar. Para el relleno, 250 gramos de queso ricota, 100 gramos de azúcar, 20 gramos de naranja cristalizada, 30 gramos de chocolate diluido. 150 de harina, una cucharadita de cocoa, una cucharadita de café, 25 gramos de azúcar, un tricitito de sal y los integramos. Y en este momento la mantequilla ya debe estar ablandada, pero mira lo que voy a hacer. Como si fuera una pasta quebrada. Mire, yo como amaso, traigo siempre hacia acá, descresto con mi raspa y finalmente el vino blanco para integrar el resto de los ingredientes. Ya poquitico, no le vamos a echar tanto. Yo puedo más o menos calcular, si lo estoy haciendo con mucha carrera, que pueden ser aproximadamente 2 cucharadas de vino. Que no sea muy mojada, porque lo que vamos a hacer es estirar. Y la vamos a dejar reposar envuelta en vinilpel. Y mira lo que hago. Acabo acá. Tapo los dos extremos. Y maestro para la nevera. Para el relleno. Primero macero lo que es la ricota. La pongo aparte y voy a acabar de triturar estos ingredientes secos. Poco a poco voy integrando la ricota. Seguimos integrando antes de echarla, aplicarla acá. Integro de manera que el bol me vaya dando vuelta y yo con la mano vaya trabajando uno a reloj y otro en contrarreloj. ¿No es cierto? Vamos agregando. Esto de manera envolvente. Y mire qué pasta tan exquisita. Bueno, el relleno tiene otra cosa. Este es un relleno que yo les estoy dando, pero igual ustedes esos cannoli lo pueden rellenar con crema pastelera, lo pueden rellenar con crema crema chantilly, lo pueden rellenar con lo que ustedes quieran. Miren pues cómo agarro la manga pastelera, me cubro la mano, sí, y voy aplicando, y miren, tan me sirve de polea acá esto, y empiezo a dar vueltas acá, y esta la voy a reservar. ¿Qué hago acá? Floteo, hago esto, la masa quedó muy buena con textura. Otra vez, una arepita, miren. Bueno, usted va a hacer las arepitas, yo estiro.
presiono y le doy un mini, mini círculo. La tengo, me puedo equivocar, van a ver qué bonito esto. Delgadita, más o menos unas 2, 3 milímetros, aquí hay más o menos unos 2. Un consejo práctico para engrasar es el mismo volumen de harina por la misma cantidad de aceite. Acá, miren bien, la parte de abajo la estiro un poquitito, ¿sí? Le aplico a este lado de acá el huevo. Solamente es para sellar y sello acá. ¿Sí? Esto no, más grande no. Tiene que ser este tamaño para que me dé para poder envolver. Por ejemplo, acá ya sí puedo esta con esta. Y él va a hacer mis arepitas. Deposito. Meto. Cojo el cannoli ya frito con anterioridad y le echo a cada uno su relleno. Y posteriormente con un colador espolvoreo con azúcar cristalizada. Con muchas más recetas y maravillosas ideas, nos vemos en patriciavelez.com.